voy a poner en conocimiento de la fiscalía los hechos. Claro, pero la pregunta que me hago es, lo que se publica en esa página, ¿es verdad o es mentira o va a archivos viejos, bueno, digamos, y es una cuestión moralmente seguro, crítica para. O están directamente poniendo cualquier invento? A ver. El archivo viejo es un archivo viejo, está editado y que parezca más, pero lo pasan como actual, ¿no? El archivo. Pero es real el contenido, digamos. Sí, el contenido de vista sí, obviamente, eso está en todos lados. Lo que sí, lo otro es, a ver, me sindican a mí una pareja que yo no he presentado, ni he dicho que lo es, ni nada por el estilo. Y si cada persona con la que yo vea, sale, algo por el estilo, va a ser publicada como novia y encima me van a sindicar un contenido y me la van a radiografiar, probablemente me condenen a morir soltero, ¿no? Pero pues ya te entiendo en lo que tú estás señalando, pero esta persona, ¿es real esa foto que la señala con ese animal, con la casa? ¿Esto es real o es mentira también? Bueno, eso es un tema de ella, yo no me puedo meter en ese no, tema. No, pero no es lo mismo, si es además mentira, pues, o se está inventando algo, está ensuciando. No, yo creo que no es falso. Ahora, de todas maneras, lo que me sindican a mí es un vínculo que yo no he anunciado en ningún caso. ¿Pero la conoce a la persona, por lo menos? Sí, por supuesto. También me sindicaron otros vínculos este año con personas que también conozco y después no terminaron siendo, ¿no? No, claro, pero obviamente que tú entendés que te la señalan porque vos estás con una campaña, con una mirada muy animalista, ¿no? De acuerdo. Bueno, hay un señalamiento muy específico porque se entiende que esta persona va en contra de lo que tú promovés. Está claro que el porqué de la publicación tiene un target muy específico, que es atacar o generar una contradicción en esto. Lo que me están indicando es un vínculo que yo en ningún momento dije que tenía. Bueno, bien, allí teníamos, antes, previo a lo de Orsi, el pedido de disculpas de Ojeda, que decía mala mía, sí, mala de él. Mala de él desde todo punto de vista, por supuesto. Porque además, digo, haciendo hincapié en que respondía con buena onda, y bueno, sí, era una pregunta. En realidad era relevante lo que se preguntó en Doble Clic a propósito de lo que estaba pasando, porque él en un primer momento sale a denunciar una campaña de fake news, y ahora, una campaña sucia y de fake news. Ahora lo de fake news en realidad no está tan claro que haya sido así, porque básicamente lo que se ha denunciado públicamente es que se trajeron entrevistas, dos cosas diferentes, ¿no? Se trajeron entrevistas viejas así, y se estaban dando difusión en el presente, pero no eran entrevistas falsas. Uno puede decir, eso está bien, eso está mal, hacer campañas de ese tipo puede ser cuestionable, pero a eso se puede atribuir una campaña sucia. Lo otro tenía que ver con la publicación y la vinculación de esta mujer sobre la que él ha hablado públicamente, ¿no? El domingo pasado le había mandado un saludo en un programa de televisión. No es su novia, está bien. Entonces, aparentemente, lo que fue impreciso de la información, lo que estaba una verdad a medias o una mentira, llamémosle, era el tipo de vínculo que tenían. Si se estaban conociendo, si estaban saliendo, o si eran algo más formal como novios. Eso sería la fake news. O sea, determinar qué tipo de información falsa era la que se estaba difundiendo era relevante periodísticamente y correspondía que respondiera con buena onda y decir, bueno, que uno se muere por un título. Y si en general uno trata, en el periodismo, trata de avanzar en la información, eso implica, cuando avanzás en la información, lo pones en el título. Es como decir, es el OBC, se muere, ¿no?, por un voto. Y sí, se muere por un voto. Se dedica a la política, el que se dedica al periodismo trata de llegar a información novedosa y cuando consigue información novedosa, la pone en el título para que se lea. Porque esa es la lógica con la que funciona cada una de las profesiones. Cuando uno consigue una información novedosa, es, de hecho, un título, es lo importante, es a donde vamos, y si eso le parece extraño, bueno, es porque no conoce la tarea periodística. Se muere por un título, y sí, en realidad es parte de nuestro trabajo. Yendo un poco más sobre lo que decía Ojeda, que rápidamente, cuando vio lo que estaba pasando, después de que dio estas declaraciones al Pampán, donde dijo que Lucía salió como una psicópata a publicar la información. No, pará, no. Pero, contigo. Pero esta chica, vos tenés. No voy a dar más explicaciones sobre este tema. Me tiene podrido, me cansaron, me usan todo en contra y aparte me inventan lo que no hay y me dicen una media verdad para poner el resto. Entonces, yo no voy a permitir que usen más gente alrededor mío para joderme. Si quieren conmigo, todo bien. Con terceros, no. Se termina acá. Yo con buena onda le respondí a Lucía hoy que en el fondo moría por un título, ¿no? ¿Está? Y sacó algo y salió a volantear por ahí como una psicópata. Está bien, yo lo respeto. Es parte del trabajo periodístico y está bien. Ahora, me parece que no es por ahí. Que en realidad es lo que Lucía hace, y hablo de Lucía porque estamos, justamente es la persona a la que la alude, Lucía Brocal, una compañera del canal, que además de súper profesional, es una laburante,
Y quiero destacar esto porque también la gente aprovecha estas situaciones para pegar. Todos los días Lucía hace entrevistas en su programa de radio Doble Clic en FM del Sol, las hace y hace lo mismo que hizo con Ojeda. No hizo nada distinto con Ojeda que lo que hace todos los días, que es hace una entrevista, publica la información que sale de esa entrevista. Es parte de su trabajo y no hay nada malo en eso. Decir que sale como una psicópata es faltarle el respeto de principio a fin, completamente desafortunado, completamente fuera de lugar. Y bueno, por suerte, de alguna forma, después llegaron las disculpas, el mala mía en Twitter y una llamada por teléfono a Lucía que ella aceptó hace un ratito. Ella lo habló en su programa de radio en Doble Clic, donde dijo que aceptaba las disculpas, pero que de todas formas también reivindicaba su trabajo, que es el de cualquier periodista. Hacer preguntas, preguntar lo que es importante, lo que es relevante, como era relevante en este caso, para llegar a la verdad de las cosas. Claro, si por estás lo tanto, en primera línea de campaña, como está Ojeda, los periodistas no solo vamos a comentar las encuestas que le dan bien y cómo va aumentando su intención de voto, también se van a comentar cosas que pueden ir en contra de lo planificado por Ojeda en su campaña, y él tiene que tener total disposición, o la debería de tener, a contestar todo lo que haga falta para echar luz sobre algo que esté medianamente turbio. El tema de la pareja de Ojeda, él estuvo expuesto en el programa de Ignacio Álvarez, pasando fotos de ella, dedicándoles canciones, se lo vieron juntos a ellos dos también en la cena del CED, del Centro de Estudio para el Desarrollo. Él fue acompañado de esta pareja y lo vimos todos y salió en la prensa. Digo, hubo varias instancias. Si la información después termina de estar un poco entreverada, bueno, el periodismo va a estar ahí para tratar de ordenarla, ¿no? Claro, no. Digo, esto no, tampoco es una justificación respecto a que alguien paute un video sobre y exponiéndola a ella, que termina siendo un efecto, digamos, más allá de que uno pueda defender o criticar las entidades que tiene, digamos, no es defendiendo lo que ocurrió respecto a la difusión del video. Claro, lo que sí es importante, porque acá no estamos para tomar partido de nada, es bueno ir precisando, bueno, acá se denunció una campaña de fake news y una campaña sucia. Bueno, ¿es una campaña de fake news? ¿Es una campaña sucia? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, son las preguntas que uno trata de ir respondiendo. Si se dice fake news y después empezás a rascar y en realidad no es tan falsa la información que se puso arriba de la mesa, bueno, por lo pronto es importante que eso se sepa, ¿no? Más allá de que hay preguntas para hacer. ¿Quiénes son los que pautaron eso? Es información relevante. Porque, claro, digamos, es un tipo de campaña que cada vez es más común, pero no estamos acostumbrados a verla. Pero hay que aprender, o hay que, por lo pronto, saber administrar cuando suceden este tipo de exabruptos una conducta apropiada, tanto con los periodistas como con el resto del entorno que participa de la construcción de la noticia, ¿no? Totalmente, y como para, por lo menos de mi parte, para cerrar, me parece que es importante que de esto se aprenda, que hay cosas que no se pueden dejar pasar, no se pueden permitir, y esto que pasó no se puede dejar pasar. Bien, bien Ojeda en darse cuenta que sí, efectivamente sí, había sido mala de él. Un abrazo grande a Lucía, que además ha tenido una exposición en las últimas horas que seguramente no quería, no buscaba, por así que le mandamos que no. Un beso grande y que siga haciendo el laburo que hace todos los días. Exactamente.